Okay, welcome again to this video class. Bienvenido de nuevo a otra video clase. Vamos a abrir, everybody go on to the page number 38. Vamos a abrir el libro en la página 38 para realizar esta actividad. Okay, if you want, si tú quieres, también puedes escucharla en tu CD en el track number 22. Si no, conmigo lo puedes realizar. Estamos viendo el present continuous y negative. Espero que ya hayas visto la presentación de PowerPoint en donde indico todo sobre el presente continuo. Ya vimos en la forma afirmativa, ahora vamos a verlo en la forma negativa. Ok, vamos a practicar. Recuerda que es muy importante que antes de realizar esta actividad vayas y veas la presentación de PowerPoint para que sepas de qué estamos hablando. Apóyate con esa presentación para realizar estos ejercicios. Muy bien, dice Earth Day Program April. Recuerda que estamos hablando de que en la escuela están haciendo una actividad por el Día de la Tierra, que es el 22 de abril. Muy bien, dice Class A Tree, perdón, Tree Third A Schedule Activity. La clase de tercero A son el nombre de los alumnos. El Schedule Activity es el programa de lo que van a hacer de actividades. Y the check is for affirmative or X is for negative. Chequecito, afirmativo. X, negativo. Now, ahora, ¿qué están haciendo? Vamos a ver primero las actividades que ellos están haciendo. Nancy and Rose aren't watering the plants. Nancy and Rose aren't watering the plants. Como no lo están haciendo, tú lo vas a hacer de una mejor manera. Vamos a hacer unas X acá. Ok, porque ellas dos no están haciendo esta actividad. They are reading comic books. Acá vas a escribir en ambas líneas, en las dos, de reading comic books. Reading es escribiendo libros de, perdón, leyendo historietas. Reading, R-E-A-D-I-N-G, comic, así como se escucha, C-O-M-I-C, y books, de libros, B-O-O-K-S. En ambas líneas debes escribir lo mismo. Steve isn't separating trash. Isn't. Como él no lo está haciendo, también escribimos una X y vamos a escribir lo que realmente él está haciendo. He's sleeping. Sleeping. Durmiendo, S-L-E-E-P-I-N-G. Lucy and Carol, they are painting scenery. Lucy and Carol are painting scenery. Ellas sí están pintando escenarios, entonces hacemos un chequecito para ellas. Y escribimos acá. Painting escenarios, ¿ok? Painting escenarios. O sea, a esta palabra, aquí después de la T, solo le vas a agregar ING. O sea, copias la palabra con ING y lo escribes acá. Ahora, Joseph isn't collecting paper. Él no está recolectando papel, no está clasificando. Entonces, vamos a escribir acá. Painting the walls. Painting the walls. La misma palabra esta, painting con ING, de, no es de dedo, sino que T-H-E, el artículo de walls, paredes, W-A-L-L-S. Ok, Tom and Martin plant trees. Veamos si ellos están plantando árboles. Tom and Martin plant trees. No,
They aren't. Ellos no lo están haciendo. They aren't. They are eating lunch. Acá en ambos, eating lunch, comiendo su almuerzo. Eating, eating, espacio, lunch, de almuerzo, lunch. En ambas líneas lo escribes. Mónica picking up trash. ¿Será que está pick up trash? No, ella no está haciendo eso. She's singing. Singing. Como en el ejemplo de la presentación, así debes escribir acá. Singing. Ok, now. Ahora que ya terminamos esto, vamos a ir a la siguiente actividad. En la siguiente actividad dice, listen and complete the last column. Vas a escuchar si puedes y si tu CD tiene el track número 23, lo vas a utilizar. Ok, dice, write sentences. Vamos a escribir oraciones. Por favor, para esto, como ya viste la presentación que te envié, ya lo tienes copiado en tu cuaderno, cada cuadrito se te va a hacer más fácil. Vamos a utilizar tanto el affirmative como negative. Por favor. Muy bien, ahora veamos acá. Dice, Nancy and Rose aren't watering the plants. They are reading comic books. Trata la manera de escribir corto para que te quepa todas las oraciones. Dice, Nancy y Rose no están regando las plantas. Ellas están leyendo una historieta. Steve Isen, para ayudarte en eso, puedes ver el cuadrito que llenamos acá en esta parte, porque eso es lo que vamos a estar escribiendo. Steve Isen separating trash. Separating trash. ¿Qué decía arriba que estaba haciendo Steve? Sleeping, lo copias acá, busca en el cuadro de arriba Steve y escribes sleeping. Lucy and Carol are painting scenery. Busquemos arriba, dice Lucy and Carol y lo que escribimos acá lo vamos a copiar. Solo que agregas are, A-R-E, painting scenery. ¿Ok? Now, Joseph, isn't collecting paper. ¿Cómo escribo isn't? Recuerda que está ya en nuestra presentación. Es ISN apóstrofe T. Isn't collecting paper. No está recolectando papel. Period. Vamos a hacer acá un punto y seguido. He is painting the walls. Ve aquí arriba en donde dice Joseph y dice que él está pintando las paredes. He is painting walls. Number 5. Tom and Martin aren't planting a tree. Aren't planting a tree. Escribimos aquí aren't. A-R-E-N apóstrofe T. Planting a tree. Period. Punto y seguido. They are eating their lunch. They are eating their lunch. Aquí arriba está eating their lunch. Their se escribe T-H-E-I-R. Number 6. Mónica. Mónica isn't picking up trash. Mónica no está recogiendo basura. Isn't, ya lo escribimos, aquí también está escrito. Isn't picking up trash. Period. Punto y seguido. She is singing. She is singing. Aquí arriba está Mónica y aquí dice singing. Ok, now we continue in the next page. Vamos a ir, go on to the page number 39. Y en la página número 39 vamos a utilizar, we need to use our cutouts. Vamos a ir a los cutouts de la página 39. Ok, now, page number 39, activity 2. Ok, veamos acá, dice página 39, y en la 39 tú vas a escoger, choose, vas a escoger
¿Cuál de estas actividades quieres hacer? Por favor, vas a escoger cuál de esas actividades quieres utilizar. Página 39, page number 39. Luego cortas todas y las llevamos hacia nuestro libro en la página que estamos trabajando. Choose and glue. Escoge. Vas a pegar acá. Esto es lo que son ellos ahorita. Y acá vas a pegar tú la imagen de lo que tú quieres que o crees que ellos estén haciendo. Luego vas a escribir acá qué están haciendo. Por ejemplo, Drake and Sue are. No sé cuál actividad, cuál imagen tú escogiste, pero si tú, por ejemplo, escogiste sleeping, por ejemplo, que ellos ahorita están durmiendo, entonces veamos acá, dice Drake and Sue are sleeping, ¿sí? Solo sleeping, solo completas. Ellos no están, que no estarán comiendo, saltando, no sé qué otra actividad crees tú que estás. Igual con James, tienes que escribir qué está haciendo, que no, una afirmativa y una negativa. Nora también, qué está haciendo, que no. Recuerda utilizar aren't, o si es para plural, es are en afirmativo y aren't en negativo. Si es singular, solo estamos hablando de una persona, es is o isn't para negativo. ¿Ok? Igual con todos, dependiendo lo que tú hayas colocado acá, así van a ser tus oraciones. Muy bien, debes de completarlo. Luego recuerda, cuando termines todas estas actividades, debes enviármelas a las imágenes a el correo. ¿Ok? Este solo es Describe the Picture. Luego acá dice Pair Works. Solo le damos, dice, are Drake and Sue riding their bikes? ¿Será que están montando su bicicleta y ellos están platicando? No, que él no puso eso. Esto lo podríamos hacer solamente si estuviéramos en clase y lo podríamos comparar con nuestros compañeros. Ok, goodbye, see you in another video class. Bye.